Eguer dion, eta bueno, zaiatuko naiz hori maitek esan duen bezala zerrepikatzen, ze hemen gaude dana gutxi gora bera gauza antzekoak esaten, ez? E, bueno, ni gazteleratze egingo dut, eta Lo primero que quiero hacer es pues un poco de reconocimiento a las organizadoras de estas jornadas, que es la mesa feminista de H Bildu, y que ahí han estado currando muchísimo, no solamente para preparar estas jornadas, sino para impulsar la política feminista dentro de H. Bildu y bueno, pues quería decirlo, porque les veo aquí a todas, todas las que están ahí organizando cosas, están ahí, ¿no? Eh, no sería posible que las cosas salieran si las mujeres feministas no estuviéramos en los diferentes espacios. Como dice Maite, Euskal Herria para lo que tiene que ver con las técnicas de igualdad es un lugar privilegiado porque en algún momento algunas vimos que trabajar ahí era una oportunidad, trabajar en surfeando en la grieta del sistema y creo que a día de hoy... Eh, eso eh, no ha traído más que beneficios. Creo que a día de hoy hay una red importante de técnicas feministas que estamos trabajando y que se nota también en, la, en el tipo de políticas que hay y en, el, y en, en las cosas que hacemos. ¿no? Yo además eh, voy a intentar hacer, eh, hacer una, un recorrido muy rápido, pero sí voy a contar que vengo de Basauri, que es un pueblo que tiene muchas particularidades y que precisamente yo estoy aquí ahora como técnica de Basauri porque es un pueblo con un movimiento feminista, bueno, ahí en el público hay dos mujeres de... Que no sé cómo llamarlas, de las vacas sagradas, de las glorias del pueblo que podían estar aquí en vez de ser yo, ¿no? Porque es gracias a ellas también y al trabajo que han hecho durante mucho tiempo y a la reflexión feminista que tenían, gracias a lo que en estos momentos tenemos lo que tenemos. ¿no? Yo creo que todo lo que ha tenido que ver con, 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 el, con el servicio de igualdad, con lo que existe, con las políticas de igualdad que existen en, el, en Basauri han sido el resultado de una estrategia feminista que el grupo feminista de Basauri, que es la Asociación de Mujeres de Basauri, Vio con una capacidad de visión estratégica brutal hace ya muchos años. No, no fue la primera cosa que crearon. Antes de crear, eh, eh, de impulsar la creación del propio área de igualdad, ya, habían, ya había estado en marcha un centro de planificación familiar, justo casi, casi en, en la transición en los primeros años. Ya, había, ya se creó el centro de información a mujeres, pero hubo una, una clara estrategia de, de, de estar en el ayuntamiento en la época de Euskal Herrita Rock, en concreto. La estrategia fue colocar de cabeza de lista a una mujer del, de la, del, del movimiento feminista de toda la vida que llegó al ayuntamiento poniendo en el centro, a, entonces sí, lo que eran las políticas de igualdad. Luego el pacto desapareció y nos quedamos con un concejal de Izquierda Unida. Y puedo decir que ahora. Después de, de 16 años, todavía seguimos viviendo de las rentas y de las rentas, en este, en este caso es literal porque es del presupuesto que tuvimos en Basauri en el, eh, en el año 2000. Desde entonces, lo único que ha hecho ha sido bajar. Digo para que os hagáis una idea. En ese, no me voy a repetir mucho en las cosas que se han dicho, pero yo sí creo que hay dos cosas en, en Basauri, en lo que tiene que ver con la, con, la, con la violencia machista, que han sido un poco diferentes y que sí pueden ser buenas prácticas exportables a otros. Lugares. La primera es el propio centro de información a mujeres, que es la asesoría jurídica y psicológica que la propia asociación de mujeres montó des, des, sin recursos y cuando todavía en las instituciones ni siquiera existía ni legislación que obligara a nadie a poner eso en marcha, ni siquiera existían eh, te, eh, áreas de igualdad. Eh, que casi casi con voluntariado, casi casi no, con voluntariado de la gente que lo hacía y lo estuvieron haciendo durante muchos años, durante 15 años, hasta que en esa candidatura que os digo, cuando se crea el área, que es cuando entro yo a trabajar, que es en el año 2000... Eh, ya se dignifica, digamos, el servicio con una subcontratación y en estos momentos tenemos un servicio de atención psicológica, de atención jurídica y también de asesoramiento a empleadas de hogar, que yo creo que ha sido también un poco el germen de todo el resto de cosas que hemos ido haciendo, ¿no? Eso es una cosa y otra de las cosas que yo creo que también es rescatable es que el Consejo de Igualdad, que en Basauri también funciona particularmente bien porque es un pueblo pequeño y también porque el compromiso y la dedicación de las organizaciones de mujeres hacen que pueda funcionar, haciendo continuamente, siendo interlocutoras con el ayuntamiento, eh, trabajando codo con codo cuando hay que trabajar encadenándose delante del ayuntamiento cuando hay que hacerlo y montando la pirula siempre, hay que, siempre que hay que hacerlo. Lo digo porque a veces eh, hay, hay, hoy es como, es que si trabajas mucho con la institución te, te apalancas, o bueno, pues yo tengo yo soy de Erma y trabajo en Basauri y ni en Erma ni en Basauri ha ocurrido eso jamás, sino todo lo contrario. Eh, pensaba antes también cuando hablaba ¿no? que ahora que estamos hablando tanto de lo del miedo y que yo creo que, bueno, yo lo sé, no lo creo, lo sé, que tanto en Erma como en Basauri los políticos les tienen miedo a las organizaciones feministas de las que hablo, les tienen miedo porque saben de su capacidad de convocatoria, porque saben de su tesón, porque saben de su compromiso y porque saben que están ahí haciendo frente cuando hagan mal las cosas. no Entonces, a raíz del asesinato de una mujer en, en, en Basauri... Eh, además, había sido un año que había habido como muchos asesinatos ya. ¿no? El Consejo de Igualdad se planta y, y era, era una mujer que era eh, la mujer de un sindicalista, de un sindicato, que da igual de cuál sea, porque da lo mismo. Y entonces, el Consejo de Igualdad se plantea y les dice, a los, llama a los sindicatos y les dice: mirar, uno de los vuestros ha asesinado a una mujer. Nosotras no vamos a hacer nada. A ver lo que hacéis, porque lo, los vamos a retirar a llorar, a llorar a nuestras muertas, y vosotros a ver lo que hacéis, porque este es vuestro problema. De ahí eh, eh, surge una cosa que luego se lo cargaron, pero que va, vamos a intentar recuperar, que fue el foro intersindical, y durante tres años, durante sí yo creo que casi tres años, todos los sindicatos, sin excepción del municipio, constituyeron un foro en el que hubo formación para los delegados sindicales, en el que se consiguió un protocolo, furor de los protocolos, pero en este aquel. Estaba bien que cuando hubiera un asesinato en el municipio, los, los, los sindicatos iban a salir delante de las fábricas. Se iniciaron planes de igualdad desde los propios sindicatos, no desde recursos humanos, ni, sino desde los propios sindicatos, en cuatro de las empresas más importantes del municipio. Bueno, esas son dos cosas, hemos hecho más, muchas más, ¿no? Pero yo, pero yo creo que las demás un poco se han repetido, y estas son dos cosas que yo creo que son, son importantes y que hemos hecho en Basauri siempre gracias a que, a que el trabajo desde el área de igualdad, en mi caso, y como Maite decía, por el planteamiento por el compromiso y porque yo también vengo del activismo feminista pegadas a, a lo que es el, a lo que es el, el, las organizaciones feministas y la verdad es que con apoyo político solo allá allá en el espero jubilar antes de jubilarme a ver lo que hacemos espero poder jubilarme con alguien de confianza de, de política y poder disfrutar un poco de, del trabajo ¿no? entonces bueno yo quería como ¿Cómo plantear eso? Después de eso también eh, yo creo que, que no, no descansamos ¿no? y en estos momentos, por ejemplo, la Casa de las Mujeres, que también es un espacio privilegiado, antes lo decía Marise y yo creo que es verdad, tanto la Escuela de Empoderamiento como las Casas de las Mujeres estamos comprobando que son espacios privilegiados como puertas de entrada, lo que decía, para, para poder detectar eh, la violencia contra las mujeres y para poder actuar en, en procesos eh, de recuperación y en procesos de, de, de apoyo y de empoderamiento y de acompañamiento a las mujeres en ello estamos, en estos momentos estamos planteando un plan local contra la violencia machista, y, y ya os contaremos cómo va funcionando. ¿no? Pero yo, aparte de contar eso, sí que me planteaba o me plantea, pensaba pues, que la mesa que había, para que no resultara muy repetitiva, algunas cosas que sí que me gustaría como de, 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 en pleno, el plano más general. ¿no? Yo pensaba en tres cosas fundamentalmente, ¿no? que después de tantos años de, de políticas de igualdad estamos absolutamente instaladas en la política de los parches en general. Este Excepciones, ¿no? Entonces, a mí yo creo que no podemos olvidar que todos esos obstáculos, a mí me da la sensación, bueno, no me da la sensación, yo estoy convencida de que la socialdemocracia, o el PNV en este caso, no que es uno de los partidos fundamentales a los que, bueno, y también otros, ¿no? Pero a los que yo me enfrento cada día, no aprenden cuando llegan al poder de, ni de igualdad, ni de sostenibilidad, ni, aprenden a boicotear la democracia para mí aprende a usar la burocracia para boicotear la democracia entonces muchas veces nos ocurre en la práctica diaria no que decisiones que por ejemplo se toman en el órgano de participación ciudadana llegas y el mm, Informe, Egin eh, Berriero, tienes que cambiar el por una chorrada, todo se dificulta tres meses más, luego no llegamos a hacerlo. ¿no? Entonces, me parece que ese tipo de obstáculos en la práctica, pero también los obstáculos de todos los que hemos estado hablando, no la falta de coordinación, o sea, hay un montón de diagnósticos que dicen qué es lo que hay que hacer y no se hace. Todo eso al final acaba alimentando y construyendo la impunidad en la que siguen actuando los agresores y los, y los, y los asesinos y los, y, y los neomachistas. O sea, todo eso es, no, no es baladí, o sea, no es poco importante, es muy importante. No voy a repetir todo lo que se ha dicho porque se ha dicho repetidamente, pero todo eso hace eso, ¿no? Yo creo que. Lo que alimenta precisamente es que todo el mundo está de acuerdo. Tú haces una encuesta y todo el mundo te dice: Ah, matar está muy mal. Pero cuando tú empiezas a hablar de diferentes manifestaciones de violencia machista, como el control de las jóvenes, como otras cosas, ya te dicen: Bueno, habría que ver, habría que ver exactamente en qué situación. Y todo eso no es por casualidad, es porque esta perversión de ley que tenemos y este sistema que realmente no acaba de actuar, porque en definitiva está mirando para otro lado, acaba construyendo esa impunidad, permitiendo que eso se reproduzca, ¿no? Yo creo que las instituciones rechazan la violencia, pero rechazan la violencia en lo simbólico. Y eso lo tenemos que denunciar también. O sea, precisamente. Eh no digo que no haya que concentrarse después de un asesinato, pero a veces yo suelo pensar, joder, si es que con esto de, las, lo de, de un asesinato concentrarnos es que precisamente estamos creando conciencia en lo que más conciencia hay, en lo que ya hay conciencia. No digo que no haya que hacerlo, pero no sé si habría que buscar otras fórmulas, porque a veces sí que tengo un poco esa sensación. ¿no? Luego a mí me parece que es muy importante que seamos capaces de combatir esa idea que cada vez está más extendida de la corresponsabilidad en lo de combatir la violencia contra las mujeres la corresponsabilidad se habla de corresponsabilidad como si todos tuviéramos el mismo nivel de responsabilidad las mujeres víctimas eh, los hombres cualquiera que anda por la calle los sindicatos los que están en el gobierno los que hacen las leyes y dices mira perdona pero no o sea todo el mundo no tenemos el mismo nivel de, de responsabilidad o sea que lo de la, entonces ese discurso de la corresponsabilidad es me lavo las manos. ¿Qué vamos a poder hacer? Es que ya tenemos recursos, hay recursos de igualdad. Y es que ¿cómo vamos a combatirlo? De hecho, bueno, Aburto salió diciendo ante un asesinato, si alguien sabe lo que hay que hacer para acabar con la violencia, que me lo diga, que allí fuimos el 8 de marzo y le dejamos una urna con todo lo que había que hacer. Claro, porque hace falta tener vergüenza para ser el alcalde de, de, del Ayuntamiento de Bilbao y decir eso, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me parece que eso es muy importante, ¿no? Aquí con esto también, eh, a, eh, antes lo decía, por unirlo también con lo del activismo, no, el derecho a la defensa y el derecho también a la autodefensa, todo eso que estamos trabajando también desde el movimiento feminista, no. Eh, a mí me parece que si, la, si no nos defienden, si las leyes no sirven para nada, sí que tenemos que transmitir a las mujeres, el, sobre todo a la gente que, pero a todas a todas las mujeres, no, el, el, ese, ese derecho a la, a la autodefensa, no. Eh, eh, frente a esta inacción, además, tú lees los planes de Macunde y hablan de erradicar la violencia. Digo, pero ¿hace falta? O sea, si ni siquiera ponen herramientas para combatirlo y hablan con esas palabras grandilocuentes de erradicar. ¿no? Nosotras, por nuestra parte, y en Basauri estamos trabajando en eso, yo creo que en el movimiento feminista también o, o, nos estamos poniendo las pilas ahí. Estamos hablando todo el rato y además en, en la sintonía de los diferentes movimientos sociales y de lo que hemos hecho toda la vida, ¿por qué no? ¿no? Pero de, de trabajar, de, de de, de, de empezar a recorrer con las mujeres víctimas de violencia esos caminos de víctima activista. Creemos que eso es fundamental, que es fundamental que, que porque yo estoy absolutamente convencida de que, de que para las mujeres jóvenes eh, el feminismo es una vacuna yo creo que si tienes una hija de 14 años lo mejor que puedes hacer es meterla a un grupo de mujeres porque ahí va a estar muy vacunada contra, contra relaciones tóxicas, va a estar vacunada o, o un poco por lo menos, no digo mucho porque luego cada una, pero más vacunada que si no lo estuviera contra el amor romántico pero también creo que el movimiento feminista es un lugar sanador para las mujeres que sufren violencia ¿no? entonces es muy importante que cuando tengamos cuando hagamos programas, cuando trabajemos con los diferentes colectivos las referencias sean el movimiento feminista y en eso también eh, creo que debemos trabajar. ¿no? Luego había planteado otra cosa, no sé cómo estoy de tiempo, no le veo a Aidurre. Eh, con, con lo de la garantía de no repetición que decía antes, antes, antes eh, María, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se da la garantía de no repetición o si hay que trabajar la garantía de no repetición desde la prevención, desde la educación? Yo pensaba que eso era muy importante, porque eh, cuando llegamos ya a atender a víctimas que ya están, vale, pero ¿cómo trabajamos eso? Eso es trabajar rompiendo los estereotipos. Entonces, a veces lo que ocurre también es... Eh, que existe una excesiva judicialización. ¿no? Al final, tú vas a los centros escolares y la gente joven conoce la ley, eh, conoce lo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres por la ley y por el delito y por, y por, y por el, todo su aspecto punitivo, pero no por la, toda la coeducación que han trabajado en los centros escolares. De hecho, es más, eso está absolutamente abandonado. Eso es las partes de la, de la ley de estatal y de la de aquí que menos se han desarrollado. Y ahora os pongo un ejemplo de qué, de qué es exactamente lo que invierte MacUnde en el plan de educación. Ahora os lo cuento exactamente porque es de vergüenza. ¿no? Frente a todo esto, frente a la inacción de las instituciones, también en, en, desde la Consejería de Educación, también en los centros educativos, que es tan grave y tan importante a la vez el poder trabajar ahí, la cultura de la violación, la cultura de la violencia cada vez se instala más y las pocas cosas que podemos hacer tienen que competir con unos medios de comunicación que lanzan unos mensajes terriblemente sexistas y con esa propia cultura de la violación y con una generación que se está educando y que se está socializando en. en unas nuevas tecnologías donde el control es, eh, es eh, donde no, no hay ningún tipo de control de qué es lo que ocurre con, con estas cosas. ¿no? Eh, se deja de lado todo eso y aunque se reconoce en la legislación, pues no, no, no hay políticas específicas. La mayoría de los recursos existentes, además, se, se dedican a trabajar con jóvenes. Imaginaros los pocos recursos que son. No digo que no, haya que, que no haya que priorizar a la gente joven, creo que es fundamental trabajar con ellos, pero la razón por la que hay que priorizar un colectivo es por lo, porque los recursos son tan exageradamente insuficientes para combatir la violencia contra las mujeres. ¿Por qué tenemos que priorizar un colectivo? Nosotras, por ejemplo, ahora estamos trabajando en el Plan de Violencia contra las Mujeres en Basauri y una, una cosa que nos sale. Así todo el rato, es las mujeres mayores, mayores son las mujeres que están jubiladas ya, que llevan 30, 40 años sufriendo violencia. El otro día teníamos un caso de una mujer que nos contaba que con 70 años su marido ya está jubilado, es un maltratador que la sigue maltratando, que, se, eh, que todos los días se cierra en, 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 por la noche en la habitación para que no la maltrate y para que no le pegue, que sus hijos saben que eso ocurre y que es como llama pero ahora dónde vas a ir tú y a dónde va a ir él eso no es una ni es dos son un montón de casos alguna vez habéis visto alguna campaña dirigida a ese tipo de mujeres o a eso cuando hacemos o cuando hacemos eh, lo, las campañas en fiestas pues está muy bien igual a la gente joven pero cua, los, la, para las cuadrillas yo digo Joder, pues estos hijos que dicen ama dónde vas Estarán en las cuadrillas estas a las que nos dirigimos también, ¿no? Bueno, pues me preocupa mucho, ¿no? Entonces, muy bien trabajar con gente joven, pero todos esos colectivos, ¿dónde se quedan también, ¿no? Todo el tema de los abusos sexuales que están absolutamente invisibilizados, todo esa, ese nivel, esa, esa, la, el, la magnitud de la violencia contra las mujeres es tremenda, la invisibilización y la naturalización tremenda, ¿no? Y, y bueno, pues eso es un poco eh, lo que yo quería, lo, yo, lo, yo quería plantear, pero. Un dato para que veáis, el plan de coeducación de Macunde en 2015 sacó el plan de coeducación que duraba tres años, hasta el curso 2017-2018, y era para 50 centros, eh, 50 centros públicos. Los requisitos eran que tenía que haber una profesora. Eh, designada como responsable de coeducación, que sea estable, aunque luego eso no se respeta en todos los casos, y que se libera durante nueve horas semanales para hacer el plan de coeducación. Y alguien del Consejo Escolar, que puede ser una madre, puede ser otra profesora, puede ser alguien del PAS, que se libera seis horas. Es tan poco tiempo que en algunos centros escolares lo han juntado todo en un año a ver si consiguen hacer algo. Este año lo han vuelto a sacar para 50 centros privados. Y es exactamente igual, está a punto de salir. Y en total, tanto en el, en el, programa, en el último programa como en este, hay 100.000 euros para los, 50 eur, para los 50 centros para los tres años. Con lo cual, le dedican a la coeducación 2.000 euros cada tres años para los 3, a cada uno de los 50 centros elegidos para hacer un programa de coeducación. Y ese es el programa de, co, de coeducación de Macunde. Y ya por último, por último, yo quería decir que yo a veces con todo esto también y con lo de las mujeres mayores que me tiene bueno y, y la, que me tiene muy preocupada porque me parece que es un colectivo desatendido, me hago una pregunta que es si cuando, digo, muchas veces cuando decimos porque la violencia ha salido del ámbito privado y ya está en el ámbito público y en las agendas. Bueno, pues sí es verdad que se habla de violencia, que se hacen jornadas, que hacemos muchas cosas, pero me pregunto si es verdad que ha salido tanto del ámbito público, porque yo sinceramente creo que sigue habiendo un montón de mujeres que siguen sufriendo en silencio la violencia machista y que no están ni siquiera identificadas, que hay un montón de víctimas de violencia que no se reconocen unas a otras, que las hijas y los hijos de los maltratadores y de los asesinos no dicen tranquilamente en la escuela y en cualquier lado esta es mi situación, soy víctima de esto, porque realmente todavía no existe la suficiente solidaridad a nivel social, no existe la suficiente denuncia de los maltratadores y de los asesinos como para que, esa, como para que exista una recuperación de la memoria y todo lo que también María trabaja, no. Eh, bueno, pues eso era lo que quiero decir. No sé si me he pasado de tiempo.